tal como, se ha preguntado, por lo visto se graban las conferencias y saldrán desgraciadamente tal como se dice. Por esto, yo quiero pedir perdón porque sé de sobra que al hablar se cometen muchos anacolutos, imprecisiones, oraciones sin terminar, etcétera, etcétera, y que al leerlas ustedes sepan perdonar al autor, que aún siendo malo no es tanto como parece por una conferencia dictada. Vamos a intentar hacer brevemente la síntesis de la lección, que ha sido un poco larga hoy, pero me ha parecido bueno poner sobre la mesa el material disponible. Hagamos la síntesis y recordemos que no estamos construyendo una antropología, sino surtiendo de material nuestras mesas, nuestras inteligencias, para poder seguir trabajando en el hombre, la antropología. Según Freud, pues, el hombre es mucho más lo que no sabe que es que lo que sabe que es. La conciencia es la conciencia y el subconsciente o inconsciente es lo que el hombre no sabe que es, pero lo es. Lo malo es que cuando el hombre sabe lo que es, en la conciencia sabe lo que es y puede usar de lo que es. Pero en aquello que el hombre no sabe lo que es, en el inconsciente, no puede usar lo que es. Y además, como no se cubre las espaldas contra lo que no sabe que es, lo que no sabe que es, vuelve en la noche, en el sueño, y ataca por la espalda. Por tanto, el hombre puede estar seriamente enfermo en manos de sus monstruos, de sus duendes, sin darse cuenta siquiera de la importancia que tiene estar desprevenido, desprovisto de defensas ante los ataques nocturnos y a veces solapados de tanto subconsciente. El hombre, por otra parte, en el subconsciente es un ser enfermo. Enfermo. Ya les he dicho, es la visión de un médico, claro. El médico no ve sanos, ve enfermos. Pero es notable que Freud nos haya dicho, y ahora al hacer la síntesis hago la pequeña crítica de la exposición, es interesante que Freud nos haya dicho que, primero, es mucho más en el hombre lo que el hombre no conoce de sí, que lo que conoce de sí. Por el conocimiento, por tanto, es un enfermo. Segundo, es mucho más lo que el hombre no puede dominar de sí, que lo que puede administrar de sí. Por tanto, el hombre es un enfermo, radical, incurable. Y que esta enfermedad del hombre, que constituye su ser, recordemos que el ser del hombre está constituido históricamente por toda la ola de la humanidad que desemboca en él, y históricamente en personal, por toda la ola de vivencias que él tiene, destapadas o reprimidas. El hombre, por tanto, es un saco de represiones y de experiencias prepersonales. El subconsciente en el cual el hombre es el mismo es una enfermedad. Y esta enfermedad proviene de una experiencia de la humanidad que se repite en pequeño en cada individuo. Y es la muerte del padre. Todos hemos matado a nuestro padre. Segundo, el deseo de ser como el padre muerto. Todos queremos reemplazar a nuestro padre. Y últimamente, el deseo, el sentimiento de culpabilidad. Al matar a nuestro padre, todos tenemos pecado original. Partimos de una culpa. Y esta culpa nos remuerde toda la vida. Nos muerde, nos come por dentro toda la vida. El hombre es un ser enfermo. La idea de enfermedad se puede explotar muy bien en antropología. El hecho de que el hombre sea más lo que no sabe que es que lo que sabe que es. Y el hecho de que el hombre pueda más por lo que no cree que puede que por lo que cree que puede. O sea, todavía, el hecho de que el hombre por lo que tiene de más sano sea un enfermo incurable, cuidadosamente. O sea, la grandeza del hombre, digamos, la salud del hombre es su enfermedad. El hombre, afortunadamente, es un ser enfermo. Esto se puede explotar con muchas dimensiones. Un ser enfermo quiere decir un ser enfermo. Infirmus en latín es infirmus, débil, ser débil. Es la visión de Feuerbach. La religión es una debilidad. La de Marx, que son antecesores de Freud, pero contemporáneos. Freud es del 56, Marx escribe el 46, justamente la primera parte de su Capital. La religión es una debilidad, pero es que lo es. Lo es. Justamente la grandeza del hombre. El hombre es tan débil que todo aquello que ello es y que los demás son y que la historia es,
no le puede curar su enfermedad. Si la enfermedad del hombre fuera curable, sería pequeña enfermedad. Si la enfermedad del hombre es incurable, es una grande enfermedad, es radical, es esencial, es fundamental. Entonces el hombre, en toda su historia, no tiene medicamento contra esa enfermedad. Muchas cosas. Esto no se da en ninguna situación del globo terráqueo que sepamos. Toda enfermedad, digamos, toda minusvalencia de un mineral, de un vegetal, de un animal, tiene curación. Pero ser minusválido en humano no tiene curación. Esto significa no la debilidad del hombre, sino la grandeza. Pero continuemos. En el programa, en la lección 7, se nos dice que las raíces de la humanidad constituyen el sótano del hombre. Saquemos otra consecuencia. Por tanto, cuantos más humanos desembocan en un hombre, más grande es un hombre. Consecuencia. El hombre, por tanto, es grande según el número de personas de las que es deudor. O a las que es deudor. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta del descubrimiento que hace Freud sin explotarlo, porque no se da cuenta. Si la grandeza del hombre es su subsuelo, y en el subsuelo humano desembocan nuestros antepasados, el hombre es grande por el número de antepasados. Y el hombre que no tiene antepasados, Séneca el cordobés tenía ironías contra estos. Hay hombres que no tienen antepasados. No son hijos de nadie. Son los que se inventan categorías de dioses. César es hijo de Júpiter por tal, no tiene antepasados. Muy sospechoso cuando el hombre se busca dioses como antepasados. El hombre tiene antepasados, los hombres. Y esto es la grandeza. Digo que el hombre que ignore su pasado, el hombre no hijo de nadie, el hombre sin territorio en el cual arraigar, es un hombre desarraigado. Y una planta sin raíces desarraigada se muere. El hombre en tanto es grande en cuanto tiene raíces en el pasado. El inconsciente, el subsuelo, el subconsciente clásico de Freud, es un nido de debilidades, de frustraciones y de angustias. En el subsuelo no hay nada bueno. Tener cuidado. Son duendes, son fantasmas, son nocturnos, son alevosos, funcionan a traición, son vengativos, son sentimientos, obscenidades reprimidas y metidas en el subsuelo, encadenadas, rezongando, con ganas de volver por sus derechos, que vuelven por ellos. En el subconsciente no hay nada aceptable. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Todas las enfermedades del hombre tienen nacimiento en el subconsciente, que es la definición del hombre prácticamente, que es la grandeza del hombre, como hemos dicho. En otras palabras, que el hombre tiene en el subconsciente nada más que fantasmas u obscenidades, porque es un ser enfermo. Si tuviera glorias en el subconsciente, sería un hombre terminado y sin problemas. Justamente es un hombre sin terminar. Es un hombre que debe usar del subconsciente según su libertad. El sentimiento de culpabilidad. Para Freud, como saben, la religión como obsesión, como neurosis obsesiva, que es propia de toda la humanidad, es el sentimiento de culpabilidad en raíz. Este sentimiento existe en todo, eso es bien claro. Y lo que tenemos que ver en antropología, y lo veremos también de paso, es que el sentimiento de culpabilidad es destructivo de la personalidad. Ahí es donde Freud es un poco tenebroso. ¿Cómo puede ser constitutivo del hombre el sentimiento de culpabilidad que, según Freud mismo, si logra subir a la superficie, acaba con el hombre? De hecho lo sabemos, ¿verdad? Mucha gente loca, neurótica, encerrada a veces, parte solamente de una idea de culpabilidad. Ha cometido un pecado, está mal con Dios o con los dioses, ha matado a su padre, ha cometido una barbaridad y no sabe curarse. El sentimiento de culpabilidad es destructivo del hombre. Pues hay que curarlo de alguna manera. En antropología se dice siempre mejor, se dice siempre que es mejor ser hombre
con pecado sin saberlo, que no tener pecado y creer que se tiene. El hombre, por tanto, se puede perder si siendo bueno se cree malo. Y en cambio no se pierde, no se aleja demasiado, si siendo malo se cree bueno. Fijarse bien. Esto no justifica ninguna malicia. Justifica la responsabilidad del hombre sobre su bodega, justamente. El sentimiento de culpabilidad es corrosivo, destruye al hombre. De hecho, Freud decía que de ahí parten todas las neurosis, porque la neurosis radical de la humanidad es la religión, que parte del sentimiento de culpabilidad. Ustedes han visto, hemos matado a Dios. Así pues, la oceanografía de la religión, esta palabra es muy buena, es de Eugenio Dors, como ustedes saben, conviene cuidarla mucho. ¿Cómo conoceremos el océano? Muy bien dicho, es un océano de nuestro inconsciente. Esas aguas profundas, tenebrosas, pero desde las cuales suben las grandes pulsiones de nuestra vida. Ahora se me ocurre que he dejado una cosa importante. Ustedes dirán, ¿y las pulsiones dónde nacen? Y Freud también lo dice. El subconsciente es un lugar de pulsiones. Ahí se están acumulando energías que pulsan. Y pulsan tanto que a veces hacen saltar la trampilla y suben arriba. ¿Y estas pulsiones de dónde salen? Y otra vez está la dialéctica de Feuerbach. Las pulsiones del hombre en el subconsciente, lo que hace nacer el subconsciente, las pulsiones del hombre son dialécticas, son una contradicción. El deseo de vida y el deseo de muerte. Esto se llama en un libro famoso, que luego explotó mucho en Marcuse, Eros y Thanatos. El amor y la muerte. En el fondo, o sea, más abajo del fondo del subconsciente, creando el subconsciente, están dos pulsiones elementales, radicales, irreconciliables del hombre. El hombre nace, cuando nace en él, porque es el único animal que lo quiere, por tanto la grandeza del hombre es, el hombre nace cuando nacen en él los encuentros, los choques entre Eros, el amor, y Thanatos. Pongo la palabra, por si alguien la quiere citar, me gusta citar el griego a Eros es la pulsión de la vida. La pulsión de la vida. Queremos vivir. Pero al mismo tiempo que queremos vivir, esta pulsión de vida está cargada de su contrario. Queremos morir. La ambivalencia es radical. Entonces, ahí está el punto de partida. Lo hemos hecho al revés, acuérdense. Hemos ido desde arriba para abajo, ¿sí?, por el camino, pero el hombre se construye al revés. El hombre se construye de abajo para arriba, como los edificios. El camino que hemos seguido es al revés, pero ahora que estamos en síntesis podemos volver a empezar. Abajo del todo, la base de lo humano. Lo humano es consciente, inconsciente o subconsciente, y el super yo del que hemos de decir ahora dos palabras. Esto es lo humano. Pues por debajo, sosteniendo toda esta realidad que es el hombre, está una pulsión vital que es doble. El amor y la muerte. El hombre tiende a la vida y a la muerte al mismo tiempo. El hombre está construido en partes iguales por la vida y por la muerte. Por el deseo de amar, entregarse y prolongarse, y por el deseo de ser destruido y ser comido. Vayamos al padre. El padre es el tutor del clan, el amo de toda la situación. Pero es un hombre que al tutelar, al mismo tiempo que tutela, que es el amo, que defiende y gobierna, está creando su propia muerte. Sus hijos le devoran. Y a los hijos les pasará igual. Los hijos que han devorado a su padre, pulsión de vida, ahora pueden devorarse entre sí, pulsión de muerte. Y de hecho, al no devorarse entre sí, de todas formas la pulsión de muerte engendra una muerte, que es el complejo de culpabilidad. Los hijos que no se comen entre sí, pero han comido al padre, pulsión de vida, engendran la pulsión de la muerte. Por tanto, la vida y la muerte están en dialéctica. La vida engendra la muerte engendra la vida. Eso lo conocíamos ya y lo veremos también en antropología. Cada uno de nosotros, al aumentar en vida, crecemos hacia la muerte, ¿no? Y al morir, estamos engendrando la vida, porque lo que somos pasa a nuestros hijos o descendientes, a nuestros discípulos, es igual. Hemos dicho que la humanidad desemboca en cada uno de nosotros. Nosotros desembocaremos en cada uno de nuestros sucesores. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Esto es radical, pero esto tiene importancia. Entonces el hombre no es un punto estático. El hombre es una dinámica. Son dos fuerzas encontradas. El hombre, por tanto, no tiene realidad. No es que la vida sea un pilar o la muerte sea un pilar, sino que la vida
sea lo que sea, el amor, sea lo que sea, crean una tensión, una electricidad, una masa de fuerzas, y ahí nace el hombre. El hombre es una potencia. Es muy importante la visión, es una capacidad, capacidad de ser. La realidad del hombre es irreal prácticamente, es una dinámica, una lucha entre eros y fánicos. El diagnóstico que he puesto aquí al final en la lección, dos puntos, la reducción del hombre a sus noches, Freud tiende mucho a ello, hay que tener cuidado, diagnóstico del freudismo, pues el hombre es más lo que no sabe que lo que sabe que es, por ejemplo, oscuridad. El hombre es más inconsciente que consciente, otra vez oscuridad. El hombre es más entre la lucha por la vida y la muerte, más muerte que vida, porque al final acaba triunfando individualmente, no en especie, la muerte. Diagnóstico, por tanto, el hombre es más lo que no es que lo que es. Es un diagnóstico de noche. Triste, un diagnóstico de enfermedad. Así ve el médico Freud, psicoanalista, al hombre. El hombre es una enfermedad. Y Sartre, como saben, lo explotará mucho y lo veremos. El hombre es una enfermedad, una pasión. Y la pena es que es inútil. Es más triste. Una enfermedad inútil, que no sirve para nada. Pero de aquí parten filosofías. Digamos que el diagnóstico es negativo, y aquí tenemos un punto para volver al principio. Entonces, una antropología negativa es no antropología. Entonces, no podemos construir un hombre que sea una construcción. En todo caso, el hombre es una noche o una negatividad. Por tanto, Freud se resistió siempre a hacer una antropología, y sus discípulos actuales dicen que no se debe hacer. Lo dejamos ahí, no nos interesa demasiado, pero sí sabemos que Freud nos ha inventado un camino para llegar al hombre, y para llegar en el hombre a través de lo que el hombre sabe que es a lo que el hombre no sabe que es. Por tanto, tenemos a nuestra disposición los dos mundos del hombre. Hay que añadir el último punto, y es que por encima de consciente y subconsciente está el super yo. Son tres las fases, esta es fácil de explicar. El super yo es lo que el hombre crea desde que mató, desde el complejo de vida. El super yo son las leyes y la sociedad, y entre las leyes y la sociedad, o si se quiere en síntesis, vuelve una palabra que es subconsciente, muy importante esta inversión, la religión. Yo soy yo por lo que sé de mí, y yo soy yo incluso en lo que no sé de mí, que es el subconsciente. Pero cada vez que el subconsciente emite una rebeldía para arriba, la conciencia la agarra, la obscenidad de que hablábamos, la inconfesable suciedad que me sube, la agarra la conciencia y la remite reprimida al subconsciente. ¿En nombre de quién? ¿Y por qué la conciencia no ha de tolerar que yo me explaye a mi gusto? Que es lo que se dice en ciertos ambientes hoy, ¿no? Lo que produzca mi conciencia, el eructo, perdón, de mi subconsciente, ¿por qué no lo voy a soltar? ¿Por qué? Es decir, hombre, porque huele mal. Entonces, super yo. El hombre, desde que tiene complejo de inferioridad, sabe que ahí dentro, donde él es, se engendran cosas feas. ¿Feas por qué? Feas porque nadie quiere saberlas, porque las sufre igual. Entonces establece un compromiso, el de los hermanos. Los hermanos que han matado a su padre, todos quieren ocupar a su madre. Y como saben que todos piensan igual, dicen, pues nadie la tendrá. Ley. Ley. No la tendrán, y si queremos sobrevivir, porque si la queremos poseer todos, nos vamos a devorar unos a otros como hemos comido a nuestro padre. Entonces, vamos a buscar mujeres ahí fuera, dejamos a mamá en paz. No la comemos. Pero no comerla es una ley. La exogamia es una obligación, o el incesto está prohibido. ¿Cuándo habla él del incesto? Recuerden que esta idea del incesto la sacará a luz Levi Strauss en la estructurología, sí, en la estructurología de las palabras, del pensar. Los hermanos que han matado al padre crean una ley, justamente porque saben que todos desean lo mismo inconfesable, dictan una ley por la cual se manda que este deseo de poseer a la madre nadie lo exteriorice, nadie lo realice. Salen las leyes, por tanto. Y estas leyes constituyen el super yo, aquello a lo cual se refiere la conciencia para dictaminar si da paso o no a los fenómenos sucios del subconsciente. Por tanto,
ya termino. Cada vez que el subconsciente emite una porquería, la conciencia la somete a juicio. Y para juzgarla se vale del super yo. Está prohibido esto. Yo quiero acostarme con mi madre. Le dice, nos dicen de abajo. La conciencia dice, ¿qué quieres acostarte con tu madre? Vamos a ver. No, hay una ley que prohíbe el incesto. Las leyes, el super yo, es la sociedad. La sociedad está estructurada por estas excreciones. La palabra es muy buena porque sugiere excremento, ¿eh? Son cosas feas. Por estas excrescencias o excreciones de la humanidad que al reprimir el complejo de culpa, de culpabilidad, dicta unas leyes que son comunes para todos aquellos que tienen el mismo complejo que son todos los hombres. Así que la sociedad es aquel lugar desde el cual la conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando esta sociedad instituye sus principios, como en el decálogo, Freud era de nacimiento judío, no era creyente, pero judío de nacimiento. Cuando las sociedades, como sucede con el decálogo, dictan unas normas de convivencia universales o con pretensiones de universal, ha nacido la religión. Por tanto, la religión en Freud es bivalente. La religión es mi complejo de inferioridad, de culpabilidad, mi complejo de culpabilidad por dentro, a nivel personal, por tanto, mi religión es el complejo de culpa que tengo yo, que me deriva del complejo de Edipo, y así abreviamos, ahora ya lo entendemos. El complejo de Edipo crea en mí el complejo de culpabilidad. Esta es la religión es el complejo de culpa. Si no tuviéramos culpa, no habría religión, a nivel personal. Y a nivel suprapersonal, en el super yo, la religión es lo que el complejo de culpa a nivel social ha creado como reflejo de los dardos que suben del subconsciente para que sean aceptados o devueltos a la base. Pero a nivel social, la conciencia es aquel complejo de normas, de dioses, si se quiere decir, que regulan mi conciencia sobre el inconsciente. Previo más, si de mi subconsciente sube una grosería, cuando llega la conciencia recurrirá a la sociedad para ver si le da paso o la reprime, o recurrirá a nivel universal a la religión para ver si le da paso o la reprime. Yo quiero matar a mi vecino, sube el subconsciente. La conciencia dirá, bueno, sí o no. ¿Hay alguna ley que prohíba matar? Sí. Reprime para abajo. No hay ley que prohíba matar. O yo no acepto esta ley, entonces le mataré. Por tanto, mi comportamiento social, regulado por el super yo, es la parte superior de mí que hace que la conciencia se refleje en él para aceptar o no aceptar lo que proviene del subconsciente. En última síntesis, creo que he dicho todo el material, ya sé que lo he dicho dispersamente, no quedaba más remedio, pero como lo vamos a utilizar mucho después, lo que interesa es que la caja de desastre y de herramientas que tenemos aquí dispersas nos valga para lo posterior. Queda por hacer un juicio, son las últimas cosas que hemos de decir. Primero, ¿qué valor tiene el supraego, el superyo? ¿Qué valor tiene? ¿Es justo que lo que yo pienso decir no lo pueda decir porque el consciente no lo permite, dirigido por una ley que dice que yo no diga lo que quiero decir? Freud tiene un libro pequeño, también sus libros no son grandes en general, que se titula Zukunft einer Illusion, el futuro de una ilusión, es la religión. La religión es una ilusión. Claro, la humanidad reprimida y con el subconsciente en la base del complejo de culpa ha creado en sí una religión. ¿Qué porvenir tiene esta religión? Pues no tiene ninguno, porque es una ilusión. Es una ilusión. ¿Eso qué significa? Pues el porvenir de una ilusión significa que la religión subsistirá mientras el hombre esté enfermo. Y como el hombre es un ser incurable en su enfermedad, siempre habrá religión. Pero la religión siempre es ilusoria
porque está queriendo curar una enfermedad que no tiene cura, por un lado. Y segundo, y es ilusoria además, pobre de ella, porque si llegara a curar la enfermedad incurable, ella desaparecería. El día que el hombre no tenga complejo, no habrá religión. Y es verdad. Es verdad, chavo, es verdad. El día en que el hombre se logra todo, digamos en la eternidad, no hay religión ninguna. La religión es propia de esta tierra. Él que era ateo, tuvo una intuición genial, ateo. O sea que desde el ateísmo, los dioses hablan igual que desde el teísmo, a veces más. Hay dioses de los creyentes que hablan menos que los dioses de los ignorantes. Hay que tenerlo en cuenta, otra vez la enfermedad del mundo. Luego, sí, es una ilusión la religión, porque no cura la enfermedad para la cual ha sido inventada por el hombre, claro está. Y encima es más ilusión porque si llegara a curarla, la pobre de ella se moriría. Porque la enfermedad es la religión. Así pues, se puede decir que la religión es la neurosis obsesiva de la humanidad enferma. Que el incesto, o sea, la prohibición del incesto es el inicio de toda ley. Todas las leyes empezaron diciendo, nadie se acuesta con mamá, se termina. Pues vinieron las otras ideas. Por ejemplo, ustedes saben que el casorio, el casamiento entre parientes cercanos está prohibido todavía. ¿En dónde viene? O sea, la mujer fuera de la familia, entre los hermanos, no te puedes casar. Con mamá menos. La exogamia es un residuo de las primeras prohibiciones o mandatos de la humanidad. Y al final de la religión hay que decir otra cosa, una expresión muy bonito, y es que la luna es muy buena y hermosa, pero no tenemos rentas en ella. Decía Freud, murió en 39, ahora ya no se puede decir nada. Pero ven por dónde va, ¿para qué soñar con la luna si no tenemos rentas? Hay que dejar el cielo a los ángeles y a los gorriones. Su lugar. Hicieron la religión, claro, no tiene sentido, ¿sí? Hay que dejarlo a los ángeles y a los gorriones. Y es verdad. Curiosamente, los creyentes matan ángeles y gorriones. Ha sido un incrédulo el que nos ha dicho que el cielo es de gorriones y de ángeles. Y no se puede matar. No se puede matar. Porque el hombre al matar un gorrión, algo suyo mata. Y al matar un ángel también, como cuando quema un bosque. Eso lo veremos más adelante. Síntesis total. La clave de todas las explicaciones de Freud sobre el hecho religioso, que es fundamental en el hombre, viene dado por la relación padre-hijo. Estamos abreviando mucho, hombre, es una síntesis. Recuerden lo de la pizarra. Para Freud, la religión es fundamental. La religión, el ateo tiene religión. Porque religión es una neurosis obsesiva de la humanidad. En el futuro de la ilusión dice una cosa muy curiosa. La religión es una neurosis obsesiva de la humanidad. Pero hay neurosis humanas que solo se curan con la religión. ¡Qué bien! Y otra vez, la pulsión de Freud. El dualismo, la dialéctica. ¿Se han dado cuenta de lo que ha dicho? La religión es una neurosis de la humanidad. Pero hay ciertas neurosis que solo con la religión se curan. Creo que tenemos experiencia todos, ¿no? Hay gente que si logra creer o esperar algo, está curado. La religión sirve para curar neurosis. Lo cual está muy bien dicho, pero muy mal dicho. Muy mal dicho. Cuidado con estas cosas tan bien dichas. Si la religión sirve para curar neurosis, si no hubiera neurosis, no habría religión. Segundo, entonces la religión es algo utilitario. La religión no es utilitaria, como Dios. Dios no sirve para absolutamente para nada. Si sirve, dejémoslo. Lo que quiero decir es que, aunque no sirva para nada, es. Y lo tenemos. Segundo, aunque si Dios sirviera para algo, eso significaría que Dios es un recurso al cual acudimos cuando nos sirve. Lo cual no se puede decir tampoco de Dios. Pero eso ya lo atacaremos desde otro lado, pero sí quiero insistir en ello porque la antropología ha jugado muy mal con palabras tan delicadas como estas. Freud, desde su instrumental clínico, nos está ayudando para aclarar palabras. Así pues, la religión es una enfermedad. Pero hay enfermedades que se curan solo con la religión. Y
Y él opinaba, y como saben ustedes, sobre Adler, sobre todo, era el descarado, ¿verdad? Se cuenta, yo les voy a contar, en Alemania, que Adler dijo más de 20 veces a internos, sobre todo a señoras: señora, usted necesita creer. Invéntese una religión, la que quiera, pero crea usted. Y se cura, se cura. Pero hay enfermedades que con la religión se curan. Así pues, la religión, que es el fundamento de todo el sistema, si se habla de sistema religioso explicativo de enfermedades que tiene Freud, viene dada la religión por las relaciones entre padre e hijo. El padre y el hijo, la matanza, la muerte del padre. Dios no es más que una proyección de la figura del padre, lo teníamos pintado arriba. Desde arriba y de abajo se van las líneas. El padre, que es mi padre creador y mi tutor, al cual yo mato para sobrevivir, es el proceso del hombre con Dios. Dios es mi padre, Dios me protege, pero yo, si quiero ser hombre, he de prescindir de Dios, matar la idea religiosa, aun cuando cura enfermedades. Por eso estamos en lo mismo. La relación padre-hijo: el padre crea el hijo y le defiende, y el hijo crece en la medida en que mata el padre, es la idea de Dios. Dios no es más que esta proyección, la relación de padre-hijo. Dios me crea, Dios me protege y yo mato a Dios. Esto es tan cristiano que la religión más avanzada de nuestro tiempo, dice Freud, el cristianismo, sigue todavía matando a Dios. Lo mató una vez y lo sigue comiendo. Es el festín de los caníbales que devoran a su propio padre, la Eucaristía. El hombre, angustiado por los sinsabores y las crueldades de la vida, regresa constantemente a la infancia. Cualquiera de nosotros, cuando estamos acosados por ahí fuera por los sinsabores de la vida, tenemos la tentación de regresar a la infancia, y proyecta la necesidad de un padre. Ay, si yo tuviera mi padre, ahora decimos cuando nos apalean, ¿verdad? Pues ya se ha muerto. Como se ha muerto, le creamos, es Dios. Proyecta la necesidad de su padre el hombre a lo largo de toda su vida, sobre todo en el momento más vital de su vida, que es la muerte. ¿Han visto ustedes morir a alguien? Suelen morir llamando a su padre o a su madre siempre. Y luego el cristianismo dirá que es el momento en que se encuentran con Dios. Se lo han intentado, se lo han intentado. El hombre, apaleado por la vida, recurre siempre a su padre, al cual ha muerto. ¿Ves? La doble pulsión de vida y muerte. Recurre a su padre, al cual ha matado, siempre. Y al no encontrarlo, se inventa Dios. Dios es, por tanto, otra vez, la relación padre-hijo. Proyecta su necesidad del padre en Dios, que le ofrece protección y seguridad, incluso eternamente. Esta necesidad del padre, por otra parte, en Freud, es bivalente. Por una parte, es nostalgia y deseo de quien puede asegurarnos una protección contra la incertidumbre del vivir cotidiano, Dios. Por una parte, es el deseo, la nostalgia, de una protección contra los vaivenes y sacudidas de la vida. Por otra, por tanto, las sacudidas de la vida nos empujan a inventarnos un padre que nos proteja. Por otra, es el miedo y temor al padre, a quien simbólicamente hemos asesinado, y lo sabemos bien, en un momento de nuestra vida, religiosa o familiar. En toda la pubertad todos hemos querido matar al padre. Dice Freud. No digo que todos, tiene que interrogarse. Freud sí. Como marca imborrable de aquel acto de matar al padre, nos ha quedado el sentimiento de culpabilidad que nos acompaña siempre. Y ahora viene el texto que les he dicho yo. Una religión con un Dios Padre como el cristianismo da satisfacción al deseo humano de amparo y seguridad, porque es Padre, y ayuda a mantener vivo el sentimiento de culpa con el ofrecimiento del perdón, la confesión. Todas las religiones han surgido del deseo y del miedo. Deseo del padre, miedo de la acción de haber matado al padre, y culpa de esa muerte, que se espía con la confesión. Consecuencia de ello es la relación de dependencia que caracteriza a toda religión como la gemedia entre padre e hijo, y toda la salvación que ofrece cada religión como liberación del complejo de culpabilidad por haber matado al padre. Sobre esta base de angustias, deseos, temores y culpa, la religión debe calificarse como de neurosis obsesiva de la humanidad, lo que ha de entenderse como un sentido colectivo
de la humanidad obsesionada por la religión, neurosis, como en el sentido personal, el individuo obsesionado por la neurosis de Dios. Las prácticas religiosas no son más que curaciones, respuestas a situaciones neuróticas. He hablado del hombre que se tiene que lavar cada 5 minutos a ver si las manos están limpias, el neurótico. Pues la religión es constantemente, el sentimiento religioso va y viene continuamente. Nos confesamos y volvemos a confesarnos. Vamos a misa y nos quiero otra vez a misa. Tenemos un sentimiento de culpabilidad y lo anulamos y vuelvo a través del sentimiento de culpabilidad. Existen, por tanto, semejanzas entre las prácticas religiosas y las manifestaciones neuróticas. Otra vez, esto es muy válido, también lo explotaré otra vez. Posiblemente para muchos, las prácticas religiosas no son más que manifestaciones neuróticas. Posiblemente para muchos. En ambas se da salida a miedos y sentimientos no suficientemente reprimidos. Si individualmente los síntomas nos remiten a conflictos de infancia, colectivamente nos llevan también a una revuelta contra el padre en la infancia de la humanidad. No hay que olvidar este carácter social de la religión. Ahora es esta. Primero abajo y ahora en la sociedad. No hay que olvidar este carácter social de la religión, cuya presencia e influencia en la civilización es incontestable. Dice, soy, pero no tiene religión. Las ideas religiosas nos vienen dadas desde fuera socialmente como algo externo que los individuos asimilan porque lo quieren dentro. Pero estas ideas religiosas no son más que ilusiones, son un espejismo de la imaginación, lo cual no equivale a que sean errores, simplemente que no son verificables ni demostrables. Las ideas religiosas. Hay intuiciones, dice Freud, eso es el final, que resultan reales. Tiene cosas raras para la religión. Freud, que está tan tranquilo en su sin Dios, pero está diciendo esto. Hay cosas que parecen imposibles y al final resultan reales. En el fondo se trata más bien de anhelos humanos profundos que se proyectan, se desplazan o se subliman. Hay que traer aquí la sublimación religiosa de la que Freud habla al final de su vida. Tal vez sea la única valoración positiva de lo religioso que podamos hacer. La religión es la más enérgica protección contra toda neurosis. Una canonización de la religión sería esta, en manos de Freud. La religión es la mejor protección contra toda neurosis. Lo que no invalida la tesis doctoral y magistral de Freud de que la religión es una neurosis del hombre, hasta el punto de afirmar que el hombre religioso no tiene otra alternativa entre dos puntos extremos. El hombre religioso no tiene más alternativa entre dos extremos, o quedar neurótico para siempre o tener religión. El hombre neurótico no tiene más salida que o quedarse neurótico incurable o tener religión, porque esta puede curar ciertas neurosis. Bueno, hemos visto, me parece, todo el tema de hoy ha sido pesado por la dispersión del tema. Yo pido comprensión y perdón, pero no he sabido hacerlo de otra manera. Las antropologías, cuando son sistemáticas, son fáciles de resumir. Esta de hoy es sencillamente una maleta de material para tener a mano. ¿Quieren que abramos un poco de coloquio? La salida en este momento es bien voluntaria, como durante la clase también. Lo digo porque si se quieren ir, los que quieran irse, vayan tranquilamente. Testigos, luego la policía y
momento en un fantasma que en el futuro resulta. Sin duda. La cuestión de leyes que Freud no estudia desde el punto de vista antropológico tiene mucha importancia. Hay leyes dictadas y leyes no dictadas. Evidentemente el caso de un silencio ante un asesinato que uno ha visto se debe a una ley no dictada, y es o el pacto de connivencia entre criminales o el pacto del silencio porque tienes miedo. Y entonces lo que sube, pero no sube del subconsciente en este caso, sino del consciente, por lo tanto Freud ya entraría rápidamente diciendo, es el consciente el que te dice que hables cuando se comete una cosa mala, ¿no? Del subconsciente no suben cosas muy buenas, en realidad. Claro, si usted apretara mucho y dijera, no, es que yo considero que del subconsciente del pobre siciliano está subiendo, del subconsciente, la idea de decir, yo tendría que hablar porque yo sé quién lo ha matado. Pero entonces Freud diría, bien, entonces, ¿por qué no habla? Porque tiene miedo. Aquí la digo. Entonces hay una pequeña sociedad por debajo de la gran sociedad dice, hay que cantar cuando sabes algo. Y una pequeña sociedad dice, como cantes te corto la cabeza, entonces puedes hacer la segunda, que la reprimir otra. Suponiendo que viene del subconsciente, porque las cosas buenas para Freud no vienen del subconsciente, aun cuando no debe simplificarse, porque Freud no admite que el contraste del super yo que se hace de la ley para responder o no a un atentado del subconsciente sea buena la ley. Esto es otro tema muy especial. ¿Por qué yo no puedo dar un berrido aquí dentro? ¿Ah? Porque la ley de la urbanidad dice, mucho vida, que no ha de tiempo. Porque hay una ley que puede berrear en clase. Entonces ya es otro tema. De todas formas, está la ley, ninguno de nosotros se atreve en este momento a hacer una grosería. Aunque tengamos ganas de hacerlo, a lo mejor viene a hacerlo. Y tú dices, es que no tengo ganas siquiera de hacerlo, entonces suelta la carta. No tienes ganas de ver por qué, porque las ganas están en el subconsciente. ¿Sabes cuándo saldrán? En el sueño, o un día te emborraches, o un día que pierdas los estribos, o cuando te mueras. ¿Por qué no las sueltas ahora? Mucho mejor. Freud no, para Freud clarísimamente que no. Yo diría que usted... Eso sí, esto es claro, porque hay que recordar que Freud se cura, ¿eh? Luego no vayamos a buscar demasiados sistemas en Freud, porque ha dicho que no los hay, pero esto sí que es claro. Todas las vivencias humanas de toda la humanidad están en los humanos, machos o hembras que sean, ¿eh? O sea, toda esta historia prepersonal que desemboca en mí, desemboca en usted igual, ¿vale? Usted tiene complejo del padre, que lo traducirá en la madre o en el padre, esto es otro tema, lo tiene usted igual que yo. En un principio sucedió así, y ahora todos los hombres de la raza humana, hombres y mujeres, tenemos el complejo de haber asesinado al padre, al cual usted asesinó en el padre de usted que mató a su padre, por lo tanto no fue usted que lo mató, pero su padre de usted, si usted lo tiene dentro de su padre, pero usted tiene dentro un padre que mató a su padre, por lo tanto usted mató a su padre. Él dirá que no, Freud dirá que no, que el complejo de asesinato del padre y de culpabilidad lo tienen los humanos por igual. Es más, las neurosis, sabía muy bien Freud, que son eran más frecuentes en mujeres que en hombres, ciertas neurosis justamente, y neurosis de tipo sexual que son siempre de represión. Es muy interesante esto, pero no le busqué un sistema demasiado. Lo que sí, la explicación es esta. No hay que decir que solamente los machos han heredado el complejo de que han asesinado a su padre. Las hembras son hijas de los machos que mataron a su padre. ¿Sí? Sí. Uy. Una segunda pregunta.
La primera pregunta es muy fácil de responder y la encontró Freud y sus primeros compañeros muy difícil, y es que cuando se hace psicoanálisis, el enfermo va, a través del sueño, hipnosis o borrachera o de serenidad, va sacando las represiones de la bodega, lo que nos va diciendo al médico, con lo cual se transfiere al médico. Y Freud ya luchó con el problema de que cuando un paciente ha soltado toda su porquería en el médico, se entabla una relación a veces indisoluble, a veces de enamoramiento y a veces de otras cosas, pero la transferencia es tal que cuando yo sé que el médico conoce mi bodega, yo voy a rastras del médico. La transferencia es tan delicada que el complejo de confesor, de que hablo de siempre, el complejo de confesor transfiere no solamente las bodegas al que oye, al que escucha, al psicoanalista, sino que transfiere cierta personalidad del enfermo. La escuela freudista o freudiana lo conoce perfectamente, es un tema muy curioso. Se transfiere, y muchos pacientes, al lograr, de forma especial, digamos de forma onírica, de forma de sueño, al lograr coger el cogollo de su problema, sacarlo fuera y vomitarlo en el psiquiatra, se sientan totalmente liberados, han superado una neurosis, pero el psiquiatra tiene el cogollo. Esto por una parte. También Freud supo que estas transferencias se pueden hacer a través de ritos religiosos, por ejemplo la confesión y la comunión, para ellos son transferencias. Cuando te comes tú algo sacrificado a los dioses, o cuando te confiesas, no estás más que transferir al sacrificado tu propio pecado. Es el macho cabrito emisario. Estos famosos, vamos a ver el tema de todas las religiones, ¿no? Son los que el pueblo, el chivo expiatorio. El pueblo pone las manos sobre el chivo y lo manda a la montaña, y todos los pecados de los hombres del pueblo quedan sobre el chivo, y el chivo lo lleva a la montaña y ahí se muere en la transferencia. O sea que esto lo conoce Freud muy bien. Segundo, el super yo de que habla Freud no solamente son leyes, sino que son normas tácitas de convivencia, ¿verdad? No hay ninguna ley que prohíba oler mal, pero todos procuramos no oler mal, o sea, y nos duele oler mal. Entonces hay unas normas tácitas de convivencia. Estas normas tácitas, ya he dicho que para Freud son muy discutibles, muy discutibles. Él hace ver, no adrede, no tiene tesis sobre esto, hace intuir más bien que ciertas leyes y normas de convivencia son tabúes que no se tocan, pero deberían devorarse. ¿Vale? Leyes injustas, por ejemplo, compromisos sociales inaceptables. Por tanto, esto no cura nada. Ahora, hay otras, lo que dice del decálogo, hay otras que son tan de convivencia universal, sin las cuales el hombre no podría convivir con sus hermanos, que hay que adaptarse a ellas. Lo que hay que lograr es que cuando te adaptas a ellas, no te creen complejo. Eso significa que las que te adaptes, las aceptes voluntariamente, libremente. Entonces, voy a contestar la segunda pregunta, más o menos.